How are you, teacher? Good night. Santi, Charlie, good night. Perfect. Good night, teacher. Very, very good, brother. Good night. Becca, very good. Adara. And Nancy, let's work. Let's work. Hi, good night. Good night. Let's go. We need to practice today's class with... segment two. We are so, okay, we are very close. We're very close. Which one do you like? I like this one. Nancy, ¿ya supiste cómo? En eso ando justo, teacher. Es que, a ver. Cuéntame, pásame un screen de tu sí, pantalla. Sí, eso es, ¿no?, lo que quiero hacer. Te lo mando. Ajá, va. Para que te diga por dónde picarle y que salga. Que yo ya no lo vamos a ocupar, pero por ahorita, ¿no? Échame el screen a ver qué sale. Voy. Yes, of course, my lady. Meanwhile, have a good one. ¿Y quién nos va a ayudar con los ejemplos el día de hoy? ¿Tenemos algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? ¿Anyone? ¿Quién se quiere aventar? Y no, andamos muy callados. Misteriosamente en silencio. Ay, teacher, no sirve mi micrófono. ¿Qué les parece? ¿Dedazo? 3, 2, 1. Adara, ya te toca. You know? Teacher, si yeah. gusta, yo la próxima semana, 5 días seguidos. Es que sabe que vengo en carro. Y, ¿vienes en el carro? Chin, te salvaste. Sí, no, pero la próxima semana yo me voy 5 días seguidos. Yo me pongo, no hay problema. Conste, conste, ok. Dice, yo no, teacher, dice Santi. Bueno, mismo, Santi, dijo, yo no. ¿Por qué no, Santi? No, porque otra vez lo tuve que mandar y no me gustó. ¿Estuvo muy difícil? Luego escribo muy lento. Y eso te costó. ¿Pero escribiendo en papel no fue más fácil, Santi? Pues sí, pero casi ni sé escribir casi en inglés. O sea, sí sé, pero estoy intentando no escribirlo en español. Tienes un buen punto. Sí, tienes un buen punto. Ahí una cosa es escribir en español y otra cosa en inglés, ¿no? Okay. Sí, excusa. Entonces, sí, sí. Estamos, ya para el nivel 2 ya no vas a tener cómo. Pero mientras tanto, vamos a darte chance. Órale. Vamos a darle. A ver, estoy reenviando la foto a Nancy porque está hecho un problema. ¿Qué pasa, Nan, cuando le das clic en donde dice more, en los tres puntitos? Pásame una foto de lo que ves cuando dice more. Okay. Ya llegó Nicole, very good, ya llegó Ivana, perfect. So what about... Al que llegue tarde, profe. Beca, te va a tocar, porque ya te escuché que no estás en el carro, así que ya le hicimos. Sí, pero me ayuda, si me equivoco. Sí, claro, con mucho gusto. Oye, sí, no hay ningún lapicito, Nan, sí es cierto. ¿Pero qué es? O sea, ¿es Mac, Nan? No, es Windows, pero... Ajá, sí. No sé en dónde está el botón, fíjate. Ahí ya no le sale. Pensé que porque estaba todo en inglés no iba a saber dónde, pero ya le piqué a todas las opciones. Sí, literalmente no está, ¿eh? Y no me sale. O sea, tengo las reacciones para levantar la mano. Incluso hay uno que dice apps, también ya le piqué y no, ese no es. Tampoco. No. ¿Qué pasa cuando abres el menú de hasta arriba que dice View Options? A ver.
No, me aparece Zoom, Ajá. Request, Control, Ajá. Annotate, no sé cómo se pronuncia, es que está todo Ese en es inglés. annotate. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué no viene ningún lapicito? Solo lo dice. Solo dice la palabra, sí. Ajá. A Dale ver. clic ahí a annotate y a ver qué sale. Ya. Me A salió ver. Tu sí, una cursor se convirtió en un palabra. lápiz. Ajá. Ajá, exacto, ya, A ver, justo, trata de pero. rayar la cara de Thor. Ush, Ahí a ver. estás, ya lo lograste. ¿Soy yo a poco? No, ese era Santi. Ese es Santi. A ver, es que como que me parece otra cosa ya. Regrésate ahí donde decía annotate. Ahí está Ivana. A ver, dejen de rayar para que se encuentre Nan. No, pues ya, es que como no tengo. Ah, ya, Ahí parece que ya. estás. Este fue tuyo. Pero, ajá, como no tengo mouse, entonces se me complica con él. Ajá. O sea, hasta ahí. Bueno, Pero bueno, ya lo con una encontré. rayita ya la encontramos. Don't worry. Exacto. Voy a Perfecto. ajustar mi mouse para que se me Así haga más. era. Esa era la forma. Perfecto. Ya la tenemos. Don't worry. Good job. Consíguete tu mouse. O si no, pues con una marquita. Con eso entendemos. En caso de que la necesitemos. ¿Vale? Okay, va. Gracias. All right, my people. Let's go. Beca, I see you in the chat. Yes, And let's sir. practice with the next pronunciation. Go, Santiago. You are next. Oh. Exactly, everybody, pronunciation. Old. Everybody, come on, Old. come on. Old. Old. Excellent. Old. You know what is old. What is old in Spanish? Viejo. Viejo. Exactly. Viejo. Old. My cell phone is old. Let's say my laptop. Ooh. My laptop is old. What about Santi? Do you have an old tablet? Can you repeat, please, teacher? Yes. Do you have an old tablet? No, I don't have an old tablet. Perfect. Again, please. Again, please. Do you have an old tablet, Santi? No, I don't have an old tablet. That's correct. Oh, tablet. No, I don't have an old tablet. Excellent. So, old is a contrary to new. These are old clothes. These are new clothes. Nicole, adelante. Pregunta, Nicole, ¿estás ahí? Disculpa, teacher, ¿old es viejo? Exactly. Old es viejo. Santi acaba de decir, I don't have an old tablet. Yo no Okay, tengo disculpa. una tablet vieja. Question. Oh, wait. How do you say ropa in English? Los Ok, esa no la hemos visto, ¿verdad? no. Tenemos que meterla aquí antes de estos ejemplos. Ok, attention guys. Pronunciation.
Hey everybody, pronunciation. Clothes. Clothes. Oh, clothes. Yes. Clothes. Ropa. Okay. Clothes. And this is always plural. Always. This is a noun. Concept. Always plural. My clothes are in my closet. My clothes are in my closet. What about tell me my clothes who? I repeat. My clothes are in my closet. My clothes are in my closet. Closet. So, for example, tell me, Ivana, do you have black clothes? Yeah, I have black. Eliminate era. I. No dije I have. No, yes. Don't speak Spanish. Repetition. Yes, I have black clothes. Nice. Very good. Uh-huh. Do you have black clothes? Yes, I have black clothes. Perfect. Question. Fernando. Do you have new clothes in the closet? I have a new clothes in my closet. Eliminate extra information. Okay. I have new clothes in my closet. Perfect. That is correct. Good. Do you have no clothes in your closet? I have new clothes in my closet. Perfect. Next. Go. Oh, yes, example with this. Nancy, do you have old clothes at home? Do you have, okay. Yes, I have clothes old in my house. Okay, in English, description first. Clothes old, switch. Okay, entonces sería, yes, I have old clothes in my house. Exactly, eliminate in my house. Do you have old clothes at home? Ay, cierto. yes, I have. Mm-hmm. Old closed at home. That's correct. That is correct. Old clothes at home. Mm-hmm. Perfect. There we go. Let's pass to the next pronunciation. Nicole. Up on.
Excellent. Everybody pronunciation. Put on. Put on. Put on. Perfect. This is a verb. This is the action to collocate your clothes. Ponerse. Put on. Completo, ¿eh? No solo put. Put on. I put on a sweater in Christmas. Merry Christmas to you. I put on a sweater on Christmas. Sweater. Sweater on Christmas. And I put on my pajamas at night. I put on my pajamas at night. Question two. Adara, can you participate? Or are you driving? Yes, I can. Oh, cool. Perfect. Adara, at what time do you put on your pajamas? I repeat, at what time do you put on your pajamas? Okay. I put on pajamas 8. Oh, no. At 8. Okay. Excellent. What pajamas, Adara? Possessive. My. My. Complete. At what okay. time do you put on your pajamas? Okay. I put on my pajamas at 8 o'clock. Excellent. That's correct. Correction. Do you want to repeat, Becca? Sí, la respuesta de. Yes, yes, of course. Adara's answer. Adara, at what time do you put on yes. your pajamas? Yes. I put on my pajamas at 8 o'clock. Perfect. At 8 o'clock. ¿Cómo se escribe? O'clock. Oh. Again, o'clock. O'clock. Okay. ¿Cómo se dice cómo, Beca? Ayuda, ¿cómo? Guys. Help. ¿Cómo? How do you say? Casi. How do you say? How. No, no, how do you say no? How. ¿Cómo in English? How. Entonces. How do you say o'clock? No, no, no. No. How do you say what? Escribes. Escribes white. Right, ahí sí la tienes. What? Ok, entonces, ¿cómo lo pondrías en una estructura de pregunta? How do you say. Eliminate say. How do. Write. Te faltó la persona. How do you? Exactly. Write? How do you write? O'clock. O'clock. Y esta rosa. How do you write o'clock? You respond. You write oh well. Te la puse en el chat. Okay. You can speak English. Mm-hmm. Oh, yes.
Perfect. Put on. Put on a jacket. Put on a sweater. Put on. Contrary to put on is to take off. Contrary to put on is to take off. Extra vocabulary for you. Okay? Let's pass to the next. Pronunciation. Go, Charlie. Try on. Perfect. Everybody pronunciation? Try on. Mm-hmm. Everybody, come on. Try on. Try on. Exactly. Similar to clothes. In this case, es probarse. I try on a new sweater. I try on a new shoes. I try on clothes at the mall. Sorry. Solo aplica en ropa, ¿verdad? O sea, exacto. Try on. Y probar comida es otra. Exactly. Para probar comida, Dara, quita león. I try sushi. Okay. I try lemon. I try on a sweater. So, question. Handy, are you there, girl? Can you participate? Lo voy a intentar, es que entré un poco tarde. Ah, don't worry, ya estabas aquí cuando vimos try on. You know, okay. Tú yeah. Puedes, try on. Handy, do you try on new clothes? Every day? No, I don't try on every day. Try on what? Clothes. Clothes. Incomplete. Do you try on new clothes every day? No, I don't try on new clothes every day. Excellent. Beca, adelante. Bueno, nosotros, en la parte de la carrera, el try on es como, no es tanto como una prueba, sino como un testigo. ¿Un testigo? Ajá. ¿Cuál carrera? O sea, en la carrera de diseño de modas o en el trabajo. Interesante. Le llamamos try on a las pruebas. ¿Pero qué crees? Ese sería un sustantivo, el azul. Ok. Ajá. Está interesante esa, fíjate. No la había escuchado jamás. Pero en este caso sería un try-on. Como dijiste, un try-on, me suena a sustantivo. Uh-huh. De hecho, o sea, cuando... En la industria, cuando hay varias tallas, como corridas, okay. Se dice try-on. Entonces, no creo que sea tanto sustantivo, porque hay muchas tallas. Sí, es sustantivo. Porque justo es, o sea, ¿sería try-ons con S o no, o sin cómo ese. Lo usarías en una oración? Ay, no. O sea, en español. Es que no es tanto como en la oración, sino que es como una definición. Oh. O sea, no es que se ocupe tanto como en un diálogo, sino que es como que sí, que ahí tienes tu try on, tus pruebas, tus corridas. Ah, ahí está, ajá, pruebas, corridas, sí, sí, es sustantivo. Sí, uh-huh. Tus try-ons, ajá. Interesante, ¿eh? Órale. Entonces sería como las diferentes tallas. Exacto. Oh, wow.
That's new. Ese es técnico. That's technical English. Totalmente. Technical English. Very good. Exactly. Good to know. Okay. Try on. Right? Do you train your clothes every day? Yes. Okay. Question two. La respuesta de repeat the answer handy. Do you try on new clothes every day? No, I don't try on new clothes every day. Excellent. I don't try on new clothes every day. Fantastic. Good job. Okay, let's go to the next. Question to Ivana. Where do you try on new clothes? I repeat, where do you try on new clothes? I try on new clothes in the ¿cómo se dice? How do you say probadores? Okay. Probadores. That's a good question. Yes. Observe. ¿Es vestidor, no, teacher? ¿Traes el room? Can you repeat? Bueno, no sería, según yo, no es como tanto vestidor, sino, no hay como probador, perdón, sino vestidor, ¿no? La definición. The word, la que se refiere, Ivana, es en las tiendas, ¿no, Ivana? Sí, las tiendas de ropa donde puedes ir a probar de la ropa. Yeah, right. Eso, pero no se les dice probador, sino vestidor, y sería dressing room, ¿no? Oh, no, dressing room is different. El dressing room, well, no sé la específica, el uso específico, pero vas a encontrar mucho la palabra fitting room en Estados Unidos. En un mall, ves fitting room. Dressing es más como de tailor, como de en donde vas a medir al cliente. De hecho, nosotros también ocupamos la palabra fitting, y es probar. O sea, nosotros hacemos, cuando le hacemos el fitting a un cliente, es que le estamos probando. Ok, correcto, justo. Justo, justo. Entonces, dressing room, ¿en qué lo usas? ¿En casa? Okay. No, o sea, es pregunta. ¿Cómo lo has usado tú? Es que no se les dice probador. O sea, sí he visto varios colegas que cuando les digo que el probador, se quedan con cara de qué, sino que es como más vestidor. ¿A poco? Órale. Pues yo no había escuchado, bueno, había escuchado probador. En las tiendas dice probador. Bueno, en inglés, ¿cómo se dice? En inglés sería fitting room. Fitting room. O sea, si vas a un mall, vas a encontrar fitting room. Okay. Entonces, ¿cuál era la respuesta, Ivana? Okay, so again. Becca, you are in technical English, you know?
Es más, estás corrigiéndote español técnico. Somos simples mortales yendo a un suburbia. Beca. Yes. Where do you try on new clothes? Ok, tu pregunta está bien. So, Ivana. Where do you try on new clothes? I try on new clothes in the fitting room. Excellent. That is the way. Or dressing room. I try on. Oh, incomplete. I try on new memorization. I try on new clothes in the fitting room or dressing room. The two options are correct. The next. Okay, question to this. Un punto extra a quien me diga cómo traducirían pruébatelo usando la palabra try on. ¿Quién quiere intentarle? Beca. Night. Where it? Where it? It, usando la palabra que acabamos de ver. ¿La tienes, Beca? Porque ya tengo tres manos adelante. No touch. ¿No? Ok, let's go to Fernando. Con this, ¿verdad? ¿Verdad? No, sorry. ¿Con qué? ¿Con this? ¿Con Liz? No, con this. Acércate mucho al micrófono porque Ah, se sorry. escucha muy lejos. Con this, o sea, this try on, ¿no? A ver, ¿cómo lo dirías? Con this on. This on. Incompleto. Next person. Adara. Put on it. Put on it. Estás, pero en fuego, en llamas. Pero ahí vas. La siguiente mano es Handy. Try it. ¿Hasta ahí? Incomplete, Handy. Oh my God. Next person, Santi. Try it on. Oh my God. Yes. Extra point for Santi. Santi, andas, pero con todo, ¿eh? No manches, Sa, very good ¿cómo run. fue? Try Try on. it on. Ahí te va, ¿eh? Lemon. Pa, 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 pa. Try clothes on is similar to say try it on. With the person in between. El it va en medio porque estamos hablando de una nueva forma de expresión que no hemos profundizado, vamos a profundizar más adelante, llamado phrasal verbs, verbos frasales, que son verbos que van con dos palabras al mismo tiempo. Van en conjunto. Y muchas de estas se separan con un it. Try it on. Adar estaba muy cerca y estaba usando el it al final. Por alguna razón, la persona he, she, it, we, they siempre va en medio de estos verbos especiales. Llamémosles verbos especiales o verbos frasales. ¿Y se puede, por ejemplo, put it on o no? Efectivamente, también con put on, Ah, efectivamente. okay. Put it on sería póntelo. Y pruébatelo, try it on. So, everybody pronunciation. Try it on. Try it on. Try it on. Try it Try on. it.
on. Try it on. Exactly. Try it on. That is correct. We are in June 6, 2024. Try one more for Sandy. Good job, brother. Very good. Thank you, teacher. Let's go to the next. Pronunciation. Go. Go, 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 Handy. Des. Okay, we have a color problem. How do you pronounce this? Yes, very good. These. Everybody, pronunciation. These. E. Exactly. This color represents E. These. These are my Thanksgiving pants. Me too. Find my Christmas pants. You know? These is the plural for this. Attention. These is plural and this is singular. How do you say, what is this in español? ¿Eso? Casi, this. Lo tengo en la mano. ¿Esto? Esto. Esto. Exactamente. Entonces, esto en plural, ¿cómo se dice? Estos. Estos, muy bien. Si quieres decir estos en inglés, se dice these. Aquí Joey está diciendo, Nana, estos son mis pantalones de Día de Gracias. Porque va a comer mucho. You see? These, estos. Lo vamos a poner en el color naranja. Attention. Singular, this. Plural, this. Pronunciation, everybody. Singular, this. 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 Plural, this. Plural, this. Ahí está al revés. Al revés. No. Singular, this. Teacher. En plural, this. Ah, dicen que están al revés porque como suenan al revés, ¿verdad? Sí. Ah, ya les entendí. Efectivamente. Uh-huh. Ah, dime, Ivana. ¿Eso no nos había enseñado? Sí, pero ahora que ya tienen práctica, ya están notando las diferencias. Ya dijeron ahí que están al revés. Efectivamente, la I suena a E y la E suena a I. Eso ténganlo súper en mente cuando quieran leer algo o cuando quieran recordar cómo se pronuncia la palabra con I. This, 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 this. Correct? So question. Let's go to, for example, Charlie. What is this? This is an apple. This is an apple. Pronunciation again? This is an apple. You're pronouncing this. No, okay. This is an apple. El verbo es también suena e. Es una i. Okay. This is. Okay. This is an apple. Exactly. That's correct. Recuerden esto, ¿eh? La letra e suena i. La letra I suena E. ¿Ok? It's the contrary. So pronunciation, Charlie. This is an apple. This is an apple. Ok, and what are these? No words. This is... Plural. Ok, these
These are a flower. Eliminate a plural. Ah, okay. These are flowers. Eliminate an is singular. Ah, okay. These are flowers. Eliminate a is singular. These are flowers. Exactly. Okay. That's correct. Repetition for Rebecca. What are these? These are flowers. Exactly. That's correct. Go in the chat, and there we go. Questions? No questions? Easy peasy? No, teacher. Easy peasy. Ah, teacher, pensé que se me fue el internet. Ok, Santi. Porque se quedó quieto. Ok, pero sí entendiste la diferencia de this and this. Sí, teacher. Sí, teacher. Right? Perfect. There we go. Another example. Let's say, for example, let me find another emoji that is blue. Ah, ok. Okay, let's go to the next. Go, Nancy, what is this? Is this a chicken? Okay, eliminate a chicken in general. Chickens? In general, only one. Is this a chicken? Eliminate a extra information. Is this chickens? Perfect. Now, oh, but plural or singular? Singular. Ajá, so no es. Okay. Is this chicken? Nice. So, is this question or affirmation, Ann? Affirmation. Exactly. Is this? Switch. This is chicken. Perfect. This is chicken. Correct. This is chicken. And then, what are these, Nan? ¿Qué son? Okay, sí, ¿verdad? Okay. This are hotcakes. Exactly. These are hotcakes. Very, very good. Copy that. Becca and Santi, action. Ah, teacher. Pensé que eran cakes. Hotcakes. Siempre me Por ahí va, pero son hot. Sí, son cakes, pero hot. You know? Anyway. There. Thank you, Ivana, for eliminating that. Let's go to the next. Pronunciation, Fernando. Those. Yes. Everybody, pronunciation. Dos. Pronunciation. Oh, color. Color. Oh. Say that with me. Oh. Let's go. Pronunciation. Dos. That's correct. Did you see you la vimos, no?
Oh, yes. ¿Qué era those and thee? Como aquellas, ¿sí, no? Aquellas, aquellos. Bien, buena, buena memoria, brother. Very good. Those. Para aquellos que no hayan estado en episodio 1, tomen nota. Los demás seguramente recuerdan esta palabra. Those. ¿También son esas? ¿O? Ajá, efectivamente. These and those. Aquellos, esos. El punto es que aquí hay distancia. Están lejos. Right? Esto es lo importante. Están lejos y es plural. So, that apple and those flowers. Right? For example, tell me, Handy, what is that? That is apple. Incomplete. Incomplete. Apple singular. Is that is. An apple? Yes, correct, Handy. That is an apple. Very good. In plural for flowers. What are those, Handy? Those is. Plural. Verb to be. I'm sorry. Those are flowers. Eliminate a. A is singular. For plural, no a. Okay. Those are flowers. Exactly. Those are flowers. Very good. That's correct. Perfect, perfect, perfect. Ahí está. What are those? Those are flowers. Very good. And searching for. Oh. Perfect. Question to Nicole. What is that? What is that? Disculpa, es que donde estoy como que hay ruido y no me he podido concentrar bien. Okay. Yo creo que hasta el lunes podré concentrarme bien, por favor. Sí estoy escuchando, pero no estoy ni tomando apuntes ni nada. Ok, de tarea, toma tus apuntes y mándame glosario. Listo, tío. All right. Gracias. Perfect. What about... I think that's easy for everybody. Oh, ya sé. Ay, no, ya se fue. Okay, let's go with Becca. What is that and what are those? Ivana, stop with the writing. Stop with the writing. Action, Becca. No le entendí la pregunta, pero... Okay, question again. What is that and what are those? This what do you say? Calculadoras, es calculadora. Oh, se supone que es un cell phone. Pero sí se ve raro, ¿no? Sí, se ve medio amorfo. ¿Y sabes qué es eso? Supone que es un cell phone. Vengo una calculadora. Y ahí van a decir, ¿qué es eso? Cellphone, cellphone, para que más fácil. ¿Es del cellphone? Ah, ah, distance. That. Yes. ¿Es that cellphone? Question or affirmation. That is cellphone. Exactly. ¿Cellphone singular or plural? Singular. Singular. What is necessary? A cell phone. That is a cell phone.
That is a cell phone. Okay, and those? Those are shoes. Perfect. That's it, my people. That is a cell phone. Those are shoes. And we finished with these, that, these, and those. Esto es una revisión de lo que vimos en episodio 1, ahora con más experiencia que tienen el día de hoy. Porque viene en el video. Y si no lo sabían, pues me iba a echar para atrás. Me iba a caer para atrás. Vamos con Jessie a tomar asistencia. Adelante, Jess. Good night. Hello, Mr. Good night. Good night, everyone. Hello. Will the attendance please is here. Carlos, hello, Carlos, good night. Hello, yes, good night. Thank you, Carlos. Fer, hello, Fer, good night. Hello, yes, good night. Thank you, Fer. Ivana, hi. Hi. Good night, thank you. Nancy, hello, Nancy, good night. Hello, yes, good night. Thank you, Nancy. Santi, hello, Santi, good night. Hello, yes, good night. Thank you, Santi. Nicole. Hello, Nicole. Good night. Good night, yes. Thank you, Nicole. Cinda. Becca. Hello, Becca. Good night. Sorry. Yes, good night. Thank you, Becca. And Handy. Hello, Handy. Good night. Hello, good night. Thank you, Handy. I think that I... somebody else? I think that... No, that's it, my lady. It's okay. All. So, that's thank all you, everyone, to be here. And see you tomorrow. Have a good night. Thank you, my lady. Thank you very much. Perfect, my people. Let's go directly to the audio. Attention. That's great. So, what do you have to wear? Well, what do you think of this? I don't know. Put it on. Let's see. Okay, fine. I like it. You look wonderful. Yeah, but it's very dressy, and these high heels are so uncomfortable. But you look great in those shoes. You know, I don't think I want to wear a dress. Okay, well, how about a skirt? I like this one. Yeah? But it's really old. That's okay. Try it on with this blouse and, these boots. Okay. Comprehension or no comprehension? Ya se ve la luz. Ya se ve la luz, teacher. Ya se ve la luz. Goodbye, guys. Yeah. That's it. Perfect, guys. We finished for today. Have a very good night. I'll see you tomorrow. See you tomorrow, my friends. Bye. Goodbye. Bye. See you tomorrow, teacher. Very, very good. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, Ivana.